Curiosidades de Buenos Aires, parte 2. La geometría indica que las paralelas no se cortan. Sin embargo, algunas calles de la ciudad de Buenos Aires desafían esa ley, como la calle Ecuador y Anchorena, que nacen paralelas en la avenida Pueyrredón, pero Ecuador finaliza en Anchorena y esta en Pueyrredón. Otro caso que podía ir de la mano de cierta ignorancia de los concejales de la época es que le dieron el nombre de San Martín de Tours a una calle del barrio de Palermo, sin percatarse que la calle San Martín, que nace en la catedral y muere en Retiro, no homenajea a don José, sino al santo francés. Y ya que hablamos de San Martín, justamente don José, el santo de la espada, es reconocido ampliamente en la ciudad, ya que no solo lleva su nombre una avenida, además de la Avenida del Libertador, sino que también su madre Gregoria Matorras, su esposa Remedios de Escalada, su suegro Antonio Escalada, su lugar de nacimiento Yapeyú y su lugar de fallecimiento Boulogne-sur-Mer son homenajeados, así como son nombradas cuatro batallas de las que participó, como son Arjonilla, Chacabuco, Maipú y San Lorenzo. Si nos referimos a Sarmiento, son tres las calles que llevan su nombre: la paralela a la avenida Corrientes en el centro, la avenida que se encuentra en los bosques de Palermo y un pequeño pasaje en el barrio de Balvanera. Pero también encontramos a Fragata Sarmiento en Villa Crespo, una que recuerda a su madre, Paula Albarracín de Sarmiento, y otra su fecha de fallecimiento, 11 de septiembre de 1888, en Belgrano. En el nombramiento de parientes se dan los casos de Tomás Guido y su hijo Carlos Guido Hispano, Miguel de Güemes y su hermana Macacha, Mariano Moreno y su sobrino José María Moreno, Juan Martín de Pueyrredón, su hijo Priliano y su sobrino Honorio, Vicente López y Planes y su hijo Vicente Fidel López, entre otros. Los presidentes argentinos y parientes es un tema aparte y podemos nombrar a Bartolomé Mitre, su hermano Emilio y su hijo Bartolomé Mitre Ibedia, Luis Sáenz Peña y su hijo Roque, Carlos Enrique Pellegrini y su hijo Carlos, Hipólito Yrigoyen y su tío Leandro Nalem, Julio Argentino Roca y su padre José, entre otros. Sabemos que la avenida Rivadavia tiene la fama de ser la más larga del mundo. ¿Es así? Ciertamente no. Ni siquiera es la más larga de Buenos Aires, ya que mientras esta avenida se extiende por 18 kilómetros, es superada por la avenida General Paz, que lo hace por 24. También tenemos a la avenida 9 de Julio como la más ancha del mundo, pero tampoco es así. Lo fue en 1937, año de su inauguración, pero luego con la construcción de las plazoletas, canteros internos y plazas de estacionamiento, perdió su ancho. Justamente cuando se construyó, se tuvo que demoler unas cuantas manzanas construidas y el encargado de eso fue el intendente de la ciudad, Mariano de Bedia y Mitre, al que apodaron Guillermo Tell por las manzanas que había derribado. Dos calles llevan el mismo nombre, pero se refieren a personas distintas. Es el caso de Manuel García. Una está en el barrio de Parque de los Patricios y refiere al tristemente célebre ministro de Rivadavia, quien en un error histórico entrega a la banda oriental en una negociación oscura durante la guerra con el Brasil. El otro se encuentra en el barrio de Belgrano y evoca a un marino. Sabemos que los masones dejan su marca en sus obras y entre los símbolos preferidos se encuentran las baldosas en forma de damero, además de la escuadra y el compás y el número 33. Las diagonales sur y norte, abiertas en 1920, son las únicas que sobresalen del damero trazado de la ciudad, pero tienen una característica curiosa. Todos sus edificios tienen la misma altura, 33 metros. Y para finalizar diremos que, si bien tenemos un puente que recuerda a un futbolista como Amadeo Labruna, una calle sola recuerda a otro futbolista. Se trata de Herminio Masantonio, en Nueva Pompeya, cerca del club Huracán donde jugara. Y también dos boxeadores, Justo Suárez, también conocido como El Torito de Mataderos, donde se encuentra el estadio de Nueva Chicago, y el otro es Oscar Ringo Buenavena. Su nombre debería pertenecer a una calle del barrio de Parque de los Patricios, ya que es ese barrio su lugar de nacimiento, pero insólitamente se encuentra en Nueva Pompeya. Aquí finaliza Curiosidades de Buenos Aires, parte 2. Recomiendo no perderse Curiosidades de Buenos Aires, parte 3.